Miren, ustedes saben que en términos femeninos, República Dominicana, hoy mismo, en el día de hoy, hay muchas exponentes, tanto en el bajo mundo como ya artistas establecidos. Tenemos a la Insuperable, tenemos a la Materialista, tenemos Milka. A Milka. Hay muchas artistas. Pero yo siento que hay que hacer un análisis profundo en la representación femenina de República Dominicana, porque siento que nosotros estamos perdiendo muchos buenos talentos de la rama femenina, y quiero saber por qué. Hoy trajimos a Luchi DR, que es... Mucha gente no conoce el pilar que es ella de las programa, femeninas. Esto es un programa bilingüe. Dile cómo se dice DR en inglés. DR. No. Pues, pero yo sé. Pero que lo diga bien, entonces. Lo que pasa es que estamos en el mercado dominicano. Meca, okay. No hable cuando yo hable. Tú no quieres que yo hable cuando tú quieras hablar. Entonces. Cuando yo diga algo, ni te rías. Jato, vámonos en esa, entonces. Dale. Está bien. Qué dale. Vaina. ¿Cómo usted está, Lucho? ¿Cómo se siente? Que el alofoque de este tiempo no quiere hablar conmigo. Ven a hablar, Luchi, por favor. Ustedes están picantes. No me voy a portar bien, porque Luchi es mi amiga hace mucho tiempo. Sí, sí. Como le gustan a Manolai. O sea, este tipo de podcast. Luchi. ¿Usted grabó con lápiz, verdad? ¿Una vez? No. Llegamos aquí. Se hizo algo en Miami, pero no lo finalizamos. Pero con Vaqueró, sí. ¿Con Vaqueró? ¿Con quién sí. más? Con Vaqueró, La Manta. Porque yo veía que lápiz la apoyaba. No, 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 pero cuéntanos lo de lápiz, que no se terminó. Pues yo no me he escuchado eso nunca, de que alguien empezó un tema con lápiz. No, porque fue una idea que se creó allá. Él estaba trabajando en su álbum y fue así, espontáneamente, que él quiso incluso, y después no se terminó porque él estaba trabajando en su álbum, en su trabajo, en su proyecto. Y tú sabes que a veces que hay cosas que cuando tú no le das continuidad, tú sabes cómo es, a veces tú... Claro. Pero el lápiz siempre me ha apoyado. Sí. Y Vaqueró siempre... Es que yo empecé una chamaquita, yo empecé una menor en eso, sí. En la industria. ¿Tú eres casada? ¡Huepa! Eso, y se tiró ¿qué tiene que ver con la música? Se puso la gorra para atrás, tipo. ¡Se tiró el coma! ¡No, pero esa pregunta es la que yo venía! ¡Pero wow! Pero esto no es los dueños del circo, esto no es sin filtro. Y esto no es los hediondos, esa vaina, oye. ¡Hola, que se cuide, Nabil! Oye, es difícil ser mujer en la industria, porque esa es la primera pregunta que hay que... vaina. Porque yo tengo entendido, que lo sé, porque he estado en estudio y lo sé, claro, que la mayoría de productores lo que la quieren pasar por las almas a ustedes. Y lo que quieren es verla como objeto sexual, y tú lo sabes. Es muy difícil eso. Claro que sí, bastante. Mira, dan un tip. Ahora, en estos tiempos, no es tan difícil. Comparado con sí, como antes. ¿Qué pasaba antes? No, es que a veces, mira, donde hay un país que yo amo y adoro, y donde no hay un respeto y no hay educación, lamentablemente... es fuerte, y donde es un poco machista, es machista. En ese tiempo, estoy hablando de años atrás. ¿Qué fue lo más difícil que tuviste en un estudio? Que tú dijiste, no, tengo que irme porque este tipo... No, yo uno veía cosas, pero yo siempre uno mantenía como el enfoque y uno se hacía lo loco, a veces uno se ponía y que media, tú sabes, fuerte, chona. ¿De qué manera se insinuaban los tigres? A veces te... A la clara, a veces. Yo siempre, uno siempre... impone su cosa, respeto. Su respeto. Eso siempre tú tienes que poner. Luchi. Hay gente que uno más... Tú sabes, hay cositas, mal sabores, como yo digo siempre, que uno pasa. Pero uno siempre pone su... Porque si tú vas a relajar un estudio, tú vas a hacer algo... Ya tú sabes. Déjame decir para que tú... Dale, sí. Las mujeres del medio se metían con tigres de la industria para eso mismo, para cuando vayan a estudio no las molestaban y las jodieran, porque yo fui testigo de muchas de ellas. Entiendo. Que tenían un novio artista y cuando llegaban le decían, no, hay que ser mujer. Esa era de full. Era sí, para que no jodieran. Y entonces... Pero Manuela, tú tuviste con dos artistas. La que no se metía con un productor o con alguien, le iba fuerte en el camino. Sí, saludito sí, a... Se le hacía difícil. Un saludito al de la Porsche Blanca. Tú consideras que por... ¿Tú consideras que por ser mujer es más difícil penetrar en la industria?
como dije, ahora ya los tiempos han cambiado. Ahora mismo la mujer estamos a nivel de los hombres, pero antes, cuando estaba comenzando, vamos a suponer 10 años atrás, 7 años, 6 años atrás, la cosa estaba diferente. Pero es el testimonio tuyo. Vamos a ver si las chamaquitas que están ahora, porque ahora hay productores nuevos y hay artistas nuevos. A ver si ya están sufriendo lo mismo también. El mundo no ha cambiado. Pero qué chamaquita, si tú hablas de la chamaquita, la expresión en la música, la que tú dices de la chamaquita, es indignidad que... No entendí la que se en la música. Lo que quiero saber, porque como ella está hablando, es como que eso no existe ya. Lo que le estoy preguntando es si es el testimonio de antes o el testimonio actual. Es que respetando, yo respeto siempre como que el trabajo de cada quien y la forma de cada quien. Mira. Pero la mujer hoy en día, sin darse cuenta, son usadas. Camina, como decían antes. Son usadas. Sí, caminan en las expresiones, lo que dicen en las canciones. Mira, y cuando ella dice lo que dice, cómo se expresan. Eso, mira. Pero aquí hay una cuanta mujer que han usado los productores al revés ahora. Aquí hay una cuanta que han usado los productores. Eso depende, porque tú sabes quién, Freddy Engel, ¿verdad? El que ayudó a Max a escribir el socialismo. Él decía en el libro de la familia de que el hombre ve a la mujer como un objeto sexual, y peor aún, la mujer se le vende como tal. Mira, yo conozco. Eso es 50-50. Entonces, yo conozco. No, claro. No, que queda más uno. Yo te dije ahorita que tú te das qué. Da tu valor, lo dije ahorita, tú te das a respetar porque el hombre sabe. El hombre, ¿cuándo se da más a respetar, más ahora o cuando tú empezaste? Sé sincera, ahora o cuando tú empezaste. ¿Cuándo tú crees que la mujer puede la matar? Verdad, di la verdad, juégatela, que tú tuvieras lío. Es que yo no, es que está fuerte. Antes se daba más valor que ahora. Antes. Sí, ¿ya? Sí, pero era también un asunto de generación, de valores. Sí. Ahora los valores cambiaron un poco, pero mire, Eli, la voz de miel. Rachel la fresita. Usted. Hay muchos proyectos. Él era durísima. Sí. Él era una para para ese tiempo, yo recuerdo. Hubieron muchos proyectos como ustedes que estaban bien. Sí. Fueron pioneras, estuvieron ahí. Pero por una u otra razón declinaron. En el caso suyo, ¿por qué usted pausó un poco la música? El caso particular. Vamos a hacer un resumen un poquito medio rápido. Yo empecé en lo que es la música urbana y yo tenía 15 años. Yo era la más menor de todito. De la generación de materialistas. Sí. Yo era que yo me iba a encondiar. Lo que es perseguir el sueño. Lo que estaba hablando ahorita, que es perseguir el sueño, el enfoque. La cosa fácil en la vida, fácil se van. Esto es un proceso. Si tú me dices a mí, ¿cuántos años tiene los foques en esto? ¿Cuántos años tiene Luchi en esto? Sí. Nunca algo que sea fácil te llevará algo que valga la pena. Exactamente, porque la gente cree que todo es fácil. La gente vive en una... Señores, nada es fácil. Y más, el que ama su proyecto, el que ama su música, se tiene que empapar. Esto es una universidad. Claro. Esto aquí esto no es fácil. Hay que estudiarlo esto diariamente. Es una universidad. Usted es un doctor, pero usted tiene que hacer. ¿Usted es de Santiago? Sí. ¿Usted es de Santiago? Santiago. Entonces usted empezó en lo mismo tiempo de Nati. Sí, claro. En ese tiempo yo era menor. Yo me fugaba a hacer la tarea y para un estudio para ver a los muchachos. Porque yo nunca fui a una escuela de canto. Y se encontraba con Nati, con la materialista. Era su coro. Sí, y yo era fuerte aquí. Componiendo. La composición. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo. En ese tiempo tú sabes que la música urbana no era tan... No era popular. Popular. Era underground. Como yo tengo influencia con el merengue por Tía Belkis, que a mí me encantaba, y yo veía ese flow de Omega. Usted es sobrina de Belkis Concepción. Sí, mi amiga Belkis, un abrazo. Entonces, cuando yo veía este flow, que el urbano, Omega, yo decía, wow, qué duro. Esto, a mí me gusta esto, como me gusta el merengue, me gusta el urbano, como fusionarlo. Siempre me ha gustado eso. Ok, me di un tiempo aquí... trabajé con la música urbana, pero también yo sentía que yo quería conocer, trabajar, oigan esto bien, que lo escuché ahorita hablando con la persona anterior, conocer de la industria, trabajar, entender el negocio de la música, que hoy en día mucha gente no sabe ni siquiera a dónde están parados. Entonces, yo sentía que como yo también me di una oportunidad cuando me fui a Miami,
no fue que yo... ¿Usted yo no declinó? Yo nunca, okay. Al contrario, yo brinqué, porque yo hasta Grammy me he ganado. Oh, componiendo. Entonces, componiendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo sentí en ese tiempo con el merengue urbano, había una cosita fuerte... que en vez de ese tiempo de apoyarse más con el merengue urbano, ahí vino la ola del dembow y el urbano que se fuerte. Entonces, cuando yo me quise ir a Miami, que yo quería expandirme, entender el negocio, aprender, yo quiero escribirle a artistas internacionales, yo quiero empaparme con la industria. Bueno, me dicen que yo me ausenté porque yo me fui de aquí. Sí, sí. Con el dolor de mi alma. Como otras artistas y otros artistas declinaron, yo mismo tenía esa percepción. Exactamente, mucha gente... No, porque tú desconfiaste de aquí. De yo necesitaba, en vez de que... en un tiempo me sentía como que... No, yo di un brinco. O me quedo para atrás o me paro. No, yo tengo que dar un brinco. Quiero también lo que es la composición, porque como yo estoy cantando, compositora, quiero educarme, quiero empaparme, quiero Grammy, quiero esto. Yo me fui con sello. Quiero entender hizo lo mismo, el negocio. Usted hizo lo mismo que Braza, lo mismo que Roy Tabaret. Lo mismo. ¿Entiendes? Lo mismo. O sea, como me fui a Miami, me di un tiempo como compositora. Desde que yo llegué a Miami, al año y pico, ¿qué pasó? Gracias al padre, nos ganamos un Grammy como compositora. ¿Con qué canción? Con Para Chiquis Rivera, la hija de Jenny Rivera. ¡Oh, mercado mexicano! Mexicano. Entonces, yo me fui por allá por un tiempo en lo que me estaba empujando. ¿Cómo logra conectar con...? Porque cuando llegué allá, lo primero que yo hice, educarme musicalmente, a empaparme. Donde yo quiero llevar mi catálogo. Sí, pero hay una historia. O sea, sí. ¿Cómo se llegó? Pero déjame explicarte porque tú no me dejas. No, que tú Yo llego y cuando veo por la editora que estoy empezando a trabajar musicalmente, que ahí voy trabajando mi álbum, en la misma editora que está ella. Entonces, ahí empezaron a hacer campamentos para su álbum y a mí me buscaron. Y por ahí, las relaciones, uno sabe buscar, uno sabe manejarse. Y en esos ambientes lo que sobresale es el talento. Entonces, exactamente, allá hay muchos productores dominicanos y compositores también que no tienen el mérito que aquí no le dicen porque aquí todo no es una chela. Pero también no es que no la necesitan también, no. Porque ellos están enfocados en su trabajo. Tienen su cosa y también están súper empapados. Y le escriben a todo el mundo allá y trabajan con muchísimos artistas internacionales. Que están súper enfocados. Usted ha vuelto de nuevo a... Porque le he visto en Esto No Es Radio. Pero es mi monitoreo que ya mencionó algo muy interesante. Entonces, para el público. Uh-huh. ¿Tu relación con Nati y después cada quien coge su camino? ¿Hay comunicación todavía? No. Nosotros ella está enfocada en sus cosas, en su... Tú eras muy amigo. En su trabajo. En su trabajo. La última vez que hablaron, ¿en qué año fue? No, era antes publicaba Nati. Mano, la iba a preguntar de que la última vez que hablaron por WhatsApp, en ese tiempo no había WhatsApp todavía. ¿Cuándo hablaron? Había Instagram. No, 2019, 2018. Ah, pero por otro día. Porque había una amistad. Mucha gente decía, tú eras la mejor amiga. Y Lincoln es suyo, Lincoln. Sí, Lincoln trabajó. Lincoln es de nosotros. Lincoln fue desde que nosotros empezamos con Big Fat, porque yo salgo de Big Family. Sí, yo sé. Entonces, en ese tiempo eran... Juan David Meca no saben de eso. No me mareé. Juan David Meca no saben de eso, de Big Family y esa gente. ¿Qué pasó? Ellos no saben de eso. Cuando eso yo no había nacido. ¿Qué te puedo yo decir? Nati, usted era... Nati, usted eran mejores amigas en un momento. ¿Qué pasó? ¿Y cómo tú sabes eso, mamá? Porque yo sigo... Es que yo conozco a la lucha de hace pila de años. Si es por amistad, Durin Love debió ser con ella también. Una pregunta. Es fuerte. La industria de la música es muy fuerte. Una pregunta. ¿Tú has cogido mucha? La industria de la música es más fuerte que la calle. Una cosa, ya que tú tienes tanto tiempo. Para que tú sepas. Ya que tú tienes que tener cuidado porque cualquiera te puede meter el pie. Mira, ya. El pie y algo más. Mira, mucho cuidado. Y más cuando tú tienes talento, que hay que tener que ser más fuerte. Yo leo entre líneas. Nati Natacha le metió el pie. No, yo no me menciono el nombre. Ah, okay. Felicidades a todas, respeto a todo el mundo. Y yo sé que era mejor. Y de verdad bendición a todos. Si viene de mi familia, cogió mucha luchi, ¿eh? ¡Ey, ey! ¿Qué pasó? Hace mucho de eso. Nati, aclara eso. No. No hay nada que aclarar. Y por ejemplo, yo soy de lo que he dicho aquí, para terminar con el tema de Nati, aprovechar. Sí, yo he dicho aquí, yo he dicho aquí que Nati y Natasha es más una hechura boricua que dominicana. Yo la siento más un proyecto
boricua que dominicano. ¿Usted cree que si ella se hubiese quedado en República Dominicana lo hubiese logrado? No. No creo que sea tan... Porque realmente el tipo de música que ella hace, limpio, hay que darle respeto y un mérito. Sí, sí, muy dura. Limpio, bonito, es difícil. Era difícil en ese tiempo, se lo digo. Muy. Era muy difícil. Me gusta porque ella es su ex amiga. Ella, qué la, vaina. No, no, ella no es su ex amiga. Bueno. Se distanciaron por cosas de la vida. Mira, voy a seguir trabajando en su lado. Voy a decir algo: aquí no se atrevan a poner el título ex amiga de Nati Natasha. No. Sí, ay, por favor, se lo quiero poner de corazón. No se atreva. Ella lo entendió. No. Ese título. Y si lo pongo, digo, y si lo ponen, vamos a tener problemas. Te voy a explicar por qué. Porque me río, porque vine los otros días en un programa y dijeron, fulana tuvo un lío, no, una artista dominicana tuvo un lío con fulana de tal. Sí, el nombre de ella mencionaron. Pero lo que pasa es que usted, porque no quiere ser sincera, pero hay un problema de verdad entre ustedes. Pero es que yo no tengo problema con si nadie. Yo fui amigo de alguien. Amigo, mejores amigos. Y luego ni WhatsApp tenemos ni nos comunicamos. Pero hay un problema. ¿Dónde está mi celular? Esa es la prueba. No tengo prueba. El problema es que. Ay, mi madre. La palabra amigo, tú tienes que tener. Ah, bueno. Tú tienes que. Esa palabra amigo tiene un peso muy grande. Entonces, yo no te puedo hablar. Yo no quiero hablar de esa muchacha, ni por bien ni por mal, porque hubo un tiempo. De esa muchacha. No, te lo voy a decir. Bueno, ustedes la van a hundir. No, sigan ayudando. Yo no puedo hablar ni por bien ni por mal, porque hubo un tiempo, hubo una amistad, no se puede negar. Pero lamentablemente. La fama cambia la vida. Hay que tener mucho cuidado en este medio. La fama cambia la vida. Hay que tener mucho cuidado en este medio. Yo no quiero hablar por nada. Si yo no hablo de mi carrera. Sí, es cierto. No, pero eso es grupal. No, porque yo no quiero que digan, porque aquí, ¿qué hacen los escritores? Que fulana fue a un programa a hablar de fulanita. Y no hablo de su trabajo y no hablo de su proyecto. No, el que pone los títulos soy yo, no lo voy a hacer. Y toda mi vida, yo he sido una tipa trabajadora, tú sabes, enfocar en mi vaina. No le meto el pie a nadie. Podemos decir. Apoyo. Ya, está claro. Le doy su mérito. ¿Qué más digo? Cuando tú le escribes un trozo de una canción, digo, fue fulana. Ya. Siento y porque. Eso fue la buena. Pero yo me la llevé a hacer. ¡Ya! Mira, entonces por. ¡Ya! ¡Que yo soy un tigre, hermano! Hubo una vaina y no se dio los méritos. ¡Ya! ¡Lo hizo Meca! Mira. Está bien, vamos a coger el norte otra vez. No hablen, que Meca va a hablar. Entonces, podemos decir que Luchi ha tenido más éxito componiendo que interpretando. Hubo un tiempo que sí, claro, porque es que yo me en esa parte en Europa también, espérate que yo tengo bachata, lo que pasa es que es diferente. Te voy a decir por qué, porque como al yo no estar aquí en el país, hubo un tiempo, y lamentablemente si tú no le das calor a tu país y tú no trabajas aquí, hay cosas que no se ven allá. Si tú estás en Miami, salta quizás en Europa, Argentina, por ejemplo. Si no lo trabajas aquí no se ven. No, por ejemplo, en México, Merenglass. Exacto. Es el grupo de merengue más posicionado que hay. Y aquí nadie habla de ese grupo. Hay una bachata, tengo una bachata urbana que está moviéndose muchísimo. Allá en Europa. Y los videos, cuando hice esa bachata, los videos hasta de continente, de Corea, de la India, de viral para allá. Viral. O sea, Dios mediante, vamos para allá, pero eso no se ve. ¿Dónde ha visto más dinero? La pregunta es esa. Publishing. Ni pregunta voy a hacer porque la pregunta va a ser él ahora. Sabroso. Arregla la pregunta. Sigan fronteando las redes, que yo sigo fronteando. Que me necesita. Sí, sigan fronteando las redes. Yo voy a renunciar para que tú hagas. Y si quieren asesoría. No. El cheque más grande. Bueno. De publishing que ha recibido. ¿Usted era que le iba a hacer? No, que la haga. Para yo calcular. A la pregunta de los cuartos, José. Sí, habla por tú. ¿Cuál fue el cheque más grande que te llegó de publishing? Porque yo con $10,000 me mudo del país. Que no es mentira. un cheque. Un estimado. Un estimado ahí. Dígalo. ¿Que con 10,000 qué tú dices? Me mudo de aquí. ¿Tú crees? ¿Eso se busca ya semanal? Eso es verdad. No, semanal no, pero... algo. Pero más o menos. Algo. No, pero un cheque puede ser que más de 20 un cheque. Algo. Más de 20 un cheque. Algo. No, pero se compra una jipeta con lo que usted...
¿Se compra una casa? Ella tiene. Se invierte. ¿Usted siente que el beneficio que tiene una artista femenina en términos de la atracción, aparte de ser una fortaleza, también es una debilidad? Porque hay muchos empresarios, hay muchos artistas que te dicen de que quiero colaborar y es colaborar como te cache. Mira, yo te voy a decir una cosa a ti. Yo nunca he dicho esto. Qué amable está, Y lo voy a expresar. Atención allá. Aquí vino un psicocario, él no le abrió. Y lo voy a confesar que mucha gente no es fácil. Esto no es fácil. Cuando yo empecé el proyecto, cuando yo pasé mucho. Mucho. ¿Pero qué pasaste? No, uno pasa, pero cosas pasan, mal sabores. Y hubo un momento de mi vida que yo tuve que ser fuerte. Yo nunca lo dije, nunca. Porque yo siempre, tú sabes, he manejado mi carrera. A mí no me gustan las controversias. Sí. Nunca, es muy raro, yo tengo una controversia. Ni siquiera mucha gente sabe que yo me he ganado, que he trabajado con artistas fuera de aquí, lo que sea, porque hay cosas que no se habían visto, pero yo pasé mucho. Al principio. Y tuve que llevar eso. Yo decía, Dios mío, pero ¿y qué prueba es? Yo también que me está yendo, pero pasando un mal sabor tan fuerte, no es fácil. ¿Qué fue lo más difícil de ese momento? No. Que una persona te dijera, si en algo yo soy bueno, es haciendo maldad. Y a donde quiera que tú vayas, pa' bloquearte, te hagan la vida imposible. Solamente por tu talento y porque tú te enfocas en tu música. Eso fue aquí en República Dominicana. Y porque tú no te dejas. Fue aquí. Claro, claro. Pero parte del deseo. Y yo nunca en mi vida, nunca lo dije. Pero parte de su decisión, parte del de decidir irse del país fue eso. Una de las razones, pero no le iba, no era que no me iba a rendir ni me iba a quitar. No, no. Sino que me quería empapar. Ahí donde vine, que me quise empapar. Con el negocio. Pero con se la puso difícil en realidad. Una pregunta. Se la puso difícil en realidad. Que si a mí se me puso difícil. Sí, sí. Sí, claro. Una pregunta, porque te nota muy, muy afectada cuando habla de eso. ¿Tú crees que hiciste bien al callar y no decirlo? Para que eso no se repitiera, porque recuerda, que peor que el daño de los malos es la indiferencia de los buenos. Uh-huh. Entiende, el mundo no se va a acabar por lo malo, es por lo que los buenos no hacen nada. Claro. Si tú no crees que tú quizás quedarte callada y que por chisme, no deja que eso se siga reproduciendo. No, pero yo lo paré, yo lo trabajé, yo puse un paro. Uh-huh. Yo tuve que irme a donde me tenía que ir. Yo lo que no armé un bochinche con eso, ni iba a permitir. ¿Se fue a lo legal? Claro. Está bien. Yo no puedo, es que una cosa es, tú me entiendes, tú manejas, sabes manejarte. La industria. ¿Tú me entiendes? Esa vez, cómo manejarte, y menos cuando yo estaba tan enfocado en mi carrera, yo decía, yo no le quiero bajar ni lo voy a bajar. Mm-hmm. Por más mal sabores, por más, yo no lo voy a bajar, no quiero ni siquiera comentarios negativos, no le voy a dar gusto a nadie. Cuando yo estoy enfocado en mi carrera, cuando yo sé el potencial que yo tengo, yo sé lo que va, y yo estaba tocando y a cada rato eso era fiesta y actividades. Por eso, y también hay que entender que cuando artistas como ella ponen stop y lo hablan, la industria es complicada, mon. Fácilmente ningún productor le graba. Sí. Y mira, eso está complicado. ¿Tú ves por qué yo empecé con mi pregunta? Porque yo era testigo en lo tuyo de música, cómo las muchachitas eran acosadas, gente famosa de hoy en día, artistas que están retiradas, cómo era el acoso. Sí, entonces, eso era complicado. Mira, si tú lo decías, era peor. Yo aquí he dicho varias veces, yo siempre he trabajado con jóvenes. Y yo dije un día que a mí me pasó algo bastante, bastante traumático para mí. Porque hubo una jovencita como de 16, 17 años que ella fue al estudio y literalmente ella empezó a querer desnudarse. Yo le dije, no, muchacha, wow. ¿Por qué? Porque parece que esa era la forma en la que ella hacía los intercambios. Me imagino. Entonces, por ejemplo, hoy en día, lamentablemente, no quiero faltarle respeto a nadie ni que se malinterprete, pero la mujer hoy en día, yo lo que veo, y tanto en la música como en la sociedad, se está denigrando demasiado porque quieren view, quieren una visibilidad, cuando tienen un talento, cuando tienen una belleza, cuando tienen un potencial, que lo pueden usar de otra manera. Yo no me meto en eso, su vida, pero lo veo como que
siento como que ellas mismas como que se usan. Hay unas chamaquitas que están en el medio, que están cantando, que son buenas, son duras. Por eso que a veces, que, pero hay jergas que lamentablemente la música no va a pasar sí de es, ahí. Sí, es un problema. ¿Por qué? Porque eso internacionalmente, eso no se camina. Consume, Luchi, eso no camina. Luchi, ¿tú sabes en qué momento yo dejé de ir a estudio? Yo no voy a decir los nombres porque sí, es peligroso. Dilo. Pero había una joven que vino de un pueblo que uh-huh, quería ser artista. Y yo fui a un estudio de música de un tipo muy duro del país, uh-huh, de los mejores. Y habían cinco gente y a mí fue uno que me vino, mira, ya está ahí, dale. Para what? Que tú sepas, los cinco. Sí, sí. Tú el que llegaba ya está ahí en la habitación, dale. Hay muchas. Entonces, eso a mí, digo, yo no voy a entrar no en está. Este lugar, no, y me fui. Luchi. Entonces, claro, y tú loco puedes decir, no, hombre, ese mamá. No. Porque a mí, tú sí, me no, dices a mí, ay, pero esta tipa tiene un tiempo y esta tipa se quita. No, no, es que yo he sabido manejarme. Su proyecto, ahora yo la veo con banda en vivo, sí, la veo con un concepto bastante depurado. Uh-huh. La última vez antes de que usted viniera, uh-huh, yo escuché un tema que usted hizo con Teo Productions, mi hermano Teo, muy duro. ¿Cuál es la propuesta de Luchi hoy? Bueno, cuando me fui a Miami, que ahí me ahí uh-huh, se pausó la cosa, en un mismo en una actividad fue en Las Vegas, en los Grammys, había un evento. Y yo estoy bajando el ascensor y una persona me dice, mi Luchi, que está en la industria. Y no sabía que tanto él sabía, tenía conocimiento de lo que yo estaba haciendo anterior con lo del merengue urbano. Y me dice, Luchi, ¿tú no te has dado cuenta de algo? Digo yo, ¿qué? Que el mismo espacio que tú dejaste con el merengue urbano en RD es el mismo espacio que está. ¿Qué tú esperas para irte para tu país? Y yo le dije, honestamente, yo anhelo estar, yo desearía, porque yo tenía cositas que era por lo que me había pasado anteriormente, que lo estoy diciendo aquí, primicia, que yo nunca lo había hablado. Yo tenía como esa... Ese miedo. Ese como ese temor, esa cosita. Entonces, hubieron cosas. Yo le dije, yo lo pongo en manos de Dios. Si está para que se dé y yo vuelva, donde yo siento que ahora mismo el merengue, la música tropical, está volviendo en un buen momento, y mundialmente, porque sí, está sí, en todos sí, lados. Sí. Yo creo que sí. Entonces las cosas se fueron dando. Las señales, como ustedes uno dice, tú sabes que uno, el artista, lo que sí, son, te da como señales, sí, la energía. Y ahí hubieron cosas que se fueron dando para que yo a principio de año, yo dije, sí, yo me voy para mi país, quiero calentarte. Es verdad, en el mambo, en el merengue urbano, no veo una constancia de una fémina. No, que todavía yo vi a Bianca Polonia haciendo algo muy duro. Sí, sí. Y usted también, ojalá, sí, ustedes puedan aprovechar ese espacio vacío necesita, que hay. Se necesita, sí. porque está, a mí me encanta, yo amo mi merengue urbano, a mí me encanta lo que es rapear, cantar. Yo puedo decir que la merenguera más sólida que duró fue Juliana. Sí, Juliana. Juliana muy dura. Juliana muy dura. Sí, sí. ¿Cuál fue entonces la última canción para que la gente vaya? Le hice un homenaje a Selena. Y ahora mismo, espérense que me mandaron un mensaje que estamos en top 50 en el cover que le hice de Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido. ¡Ey, duro! Y ahora cuando me senté aquí, el de Si Antes Te Hubiera Conocido, que lo hice en Mambo. Míralo ahí, no estoy mintiendo. Sí, perfecto. ¿Estamos en qué? No, mándame la captura que la ponemos. ¿Qué? La ponemos. Está bien. Esos son los resultados del trabajo. Sí, el si antes te hubiera conocido, durísimo. Hay número de contrataciones, está bien. Claro, ahí, claro que sí, por favor. 829-702-9993. Me pueden seguir en todas las plataformas digitales. Entonces, para un desconocido como yo, porque ay, no, hay que decir la cosa como es. Claro. Si yo voy a contratar a Luchi para un show, ¿qué yo puedo ver en ese show? Variedad. Para que la gente sepa. Variedad. Tú vas a ver. Tú te vas a deleitar con mambo, bachata. Tú lo vas a ver. Tú reggaetón. Lo vas a ver. Ok, lo primordial es el merengue, el mambo. Pero hay. Va a haber una fiesta. ¿Con qué tú empiezas? Mambo, es merengue. ¿Qué? Una bachatica. Después viene una vaina urbana. Yo no dejo eso. Flow. Ah, pues pero tú vas con ya un show completo. Claro. Tú vienes con playlist o tú vas mirando la temperatura del público. Sí, vamos a darle aquí que sí, por aquí. Claro, que por aquí que uno mide. Muchísimas pero sí, gracias, Luchi. Vamos a darle un gracias, aplauso. Gracias, muchas gracias. Ey, ustedes son fuertes.